Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la penúltima fecha de la Top Tier. Está aquí ya su amigo Chess. No, no puedo poner black metal de música. Ya empezamos, joven, no sé qué está pasando aquí. ¿Qué quieren hacer? ¿Los fanáticos dicen por ahí? No lo sé, este es su amigo Chess ya. Vivo y en directo con ustedes. Vamos a la primera partida de este mejor de 5 para el tercer lugar de la Top Tier. Ya vemos los bloqueos de parte de Valor. Va Galio fuera y Kai'Sa de parte de Wildcats. Jax fuera de parte también de ahora del equipo de Valor. Esos son los bloqueos que estamos ya observando aquí en esta intensa, muy muy intensa partida. Y vamos a ver qué es lo que nos van a presentar el día de hoy los muchachos de ambos equipos. Vamos a ver qué presentan. Ya vemos los fans para ahí de cada equipo. Bueno, lo que tengo por aquí es música sin copyright, lo que siempre pongo, que ya me conocen, ¿verdad? Estaba tratando de avisar. Rakan fuera y Graves. No me sorprendería el bloqueo de Yasuo en cualquier momento, a menos que en este Matthew Murdock en la partida. No, al no va a estar Matthew. Así que es probable que hoy no vayan a hacer ese bloqueo de Yasuo, por eso. Deben buscar algún otro tipo de bloqueo. Son las 7:22 minutos. Partida número 1 entre Valor Esports y Wildcats. Y no hay bloqueo. Me parece que no hubo nada. No, no había manera. Ah, pues sí, hay una Zoe. Es Zoe, Zoe. Zoe rápidamente dicen, es Zoe el campeón bloqueado. Caitlyn rápidamente, Valor. Ya la selección de Valor es Caitlyn. Como primera selección en el partido de tercer lugar. Y bueno, a ver qué va a seleccionar Wildcats. Tiene dos selecciones ahorita. Iremos a ver una, si van a asegurar otra vez. Van a tomar un curador aprovechando Trundle flexible, la selección rápidamente, una selección flexible, un Trundle, poder carrera superior, poder jungla o soporte. Así que tenemos una selección interesante. No me sorprendería que la siguiente selección sea un tirador, ya que ya vimos a Caitlyn. Pueden fácilmente seleccionar un tirador y mantener ocultas las siguientes selecciones. No, Morgana va a ser la selección, otra flex pick que, si bien es cierto, lo hemos visto muchísimo como soporte, se juega también como carrilero central para darle un poquito más de apoyo al equipo, más estilo segundo soporte, pero sí hace muchísimo daño, eso no se puede negar. Definitivamente esa tierra maldita junto con su hechizo oscuro puede ser letal en cualquier momento. Vamos a ver las siguientes dos selecciones de Valor. ¿Quién va a seleccionar? Taric, rápidamente la botlane ya está seleccionada. Vamos a ver a Taric, el demasiano, que es el protector, ¿verdad? Es el protector. Una Caitlyn y un Taric. Sí, la presión de Caitlyn le va a ayudar muchísimo para que Taric no sufra demasiado contra el otro tirador. Y el otro soporte, pues no sabría qué podría hacer. Corki rápidamente para el carril central a manos de Carcelero con su Corki, que es una muy buena selección para él, la verdad. Vamos a ver por aquí. Saludos a De Rodrigo, me imagino que es el señor Kandrai. Saludos a Bastiel Moti, dice Banner Jackson offers to Kiara Swain. Puede ser, es probable. ¿A que sí? ¿Swain está por ahí? Vamos a ver. ¿Joven? Sí, sabía que era usted, pero no escriba en mayúsculas, por favor, que el señor Nightbot es enojado. Y pues, patea a la gente. Tenemos a Xayah rápidamente como selección para Wildcats, como el tirador. Muy buena selección, mantienen ese flex de Morgana y de Trundle. Oh, ¿este es Skarner? Me parece, sí, Skarner bloqueado, no lo vamos a tener a manos de Chris. Un campeón muy fuerte, un campeón muy muy hostil, muy cansante. Permítanme. Okay.
con eso, ¿no? Por aquí no le va a dar. Bienvenido, señor Kendra. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Gracias por haber venido. Y sí, fue espontáneo. Hola. Mucho hola. Y bueno, pues está viendo acá la selección. Me parece interesante. Entramos con patada al pecho. Me gusta entrar con patada al pecho. Ahí te dejo. Y ahorita puedes entrar a la sala. Este momento. Que parece interesante, especialmente creo más que nada por... Uno, porque el pick no se ve, que soy, como dijiste. Que me parece raro que de manera soy, pero considero que Valor pudiera sacar el provecho. Hay que tener en cuenta que Matthew Murdock no va a jugar esta partida por cuestiones de luz, por cuestiones de light. ¿De light? También el hecho de que de ver a Shure jugando Caitlyn, que es algo... No es Shure, hoy no es Shure, hoy es soy. Acuérdate, se enojó porque no le decían shooter bien, así que hoy estoy. Un Ornn, y rápidamente vimos que ya Trundle va a ser el... va a ser jungla. Sí, lo bueno de Trundle es eso, de que es un pick muy flexible. Va bastante demasiado bien en la jungla, tanto como en top revienta cabeza, en jungla también, solo que tarda un poco más. De hecho, sí. La línea. Sí, o sea, sí es un campeón bastante bueno, bastante fuerte, me parece que... Espera, no has podido entrar, ¿verdad? No, de momento no. Ok, a mí se me corta lo que... ¿Me escuchas cortado? Sí. Ok, dame un segundo. La gente no me había cortado porque aquí se oye tranquilamente. Aquí está... Vamos a ver... Ahí está. Ya está. Ahí está. Hoy sí, creo que ya estás. Sí, está correcto. Espérate. Un segundo, me encanta. Y ya hoy top. Bueno, grande Khan. Bueno, quizás veamos hoy en ella hoy a los Khan. Con... una Orianna. Ok, Wumbo Combo. ¿Te das cuenta que Wildcat está jugando fuera Wumbo Combo? Con esa Ornn, Orianna, Morgana y Xayah, creo que es un excelente combo que pueden hacer. Lo veo bastante bien, muy agresivo, muy agresivo. Uy, ¿qué pasó? Espérame, la música se me acaba de trolear. ¿Y por qué me escucho yo mismo? ¿Dónde rayos? Ahí está. Ahí sí, ya tengo la música otra vez. Bienvenidas a las 13 personas que ya están por acá. Está conmigo Kandrai. Y escucho eco. Grande eco. Por ahí. Amigo de los cronotiempos. De los cronotiempos. ¿Eco? ¿Va a haber un eco o algo así? No, ¿verdad? No. No, definitivamente no. No, la verdad es que tengo mucho de no ver un eco. Yo, de hecho, jugué anteayer, creo, con eco. Y fue horrible. Fue una experiencia triste. Una experiencia de otro mundo. Sí. Una de esas veces en la cual salí 0-7 de línea y te dan ganas de desinstalar el juego. Pero no lo hice, porque... Ah, me entiendo. Bueno, no. O quizás sí. Dame un segundo. Ya. Ahorita puedes entrar. Aprote. Corre. Entra a la sala. Voy corriendo. Send help. Ahí está. Ahí está. The one and only. Se logró. Se logró el cometido. Sí. Yeah. Bueno, ahí estamos aquí. Dentro de unos cuantos segundos van a lanzar ellos la partida y nosotros podemos hablar aquí. Podemos hablar. Fíjate que hoy venía pensando diciendo: Chris no ha usado a Ivern en toda la temporada, será en todo el split. ¿Será que ahora que, si recordamos, hace unos parches le dieron un poquito de amor de parte de Riot, será que lo vaya a usar? Y lo seleccionaron. ¿Qué opinas de esa composición de Valor con ese Ivern, con doble apoyo, con Taric y Ivern? Y muchísimo daño en la carril superior. O sea, es un tanque, pero es un tanque de esos que revientan, que pegan muy duro.
¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Pues, realmente me gusta, principalmente porque esos dos carries que llevan, Caitlyn y Corki, son hard carries, con ganas. Ellos quieren, vienen, te deletean y se van y matan a tu perro, se comen tu almuerzo, te dicen feo y te ganan la partida. Obviamente. Se fedean. En todo caso, creo que por eso está Ivern y Taric. Porque si te das cuenta, Wildcats va a jugar agresivo. Wildcats va a jugar a matar. Eso se nota, va a jugar a matar. Y creo que Valor se dio cuenta de eso y por eso piqueó a Ivern. Dijo, ¿sabes qué? Lo mismo, no quiero que exploten. O no muy rápido. Entonces se piquearon a Ivern. Con esa composición, con doble super, van a tratar de darle como más, digamos, vida a estos dos carries. Porque se puede morir tranquilamente Caitlyn o Corki. Y creo que cualquiera de los dos puede cumplir una función, aunque la idea es que ambos se mantengan vivos. Me encanta de verdad el pick de Yaoi, porque creo que si se concentran mucho en Corki y Caitlyn, y Yaoi le va a sacar la cabeza, le va a agarrar y decir hola, boom, morir. Porque vimos hoy, no sé si empezaste bien en la mañana. No, si no, como... estaba dormido. Ok, yo por cuestiones de clases. La idea de que vi cuando Yaoi. No. Vi a Khan jugar ya hoy y fácilmente puedes hacerte unas cosas bárbaras con, si sabes ocuparla, claramente. No, claro. Todo, yo creo que todos los campeones pueden usar los así brutal si lo sabes usar. Yo digo. No es por nada, pero bueno, yo digo. No, claramente. Pero y a mí me gusta especialmente porque hace muchísimo daño con pocas habilidades. Eso y que se cura y de paso hace mucho daño en área. Y de paso su ulti está un poco rota y de paso explota gente. No sé, lo de toda la vida, vaya. Cosas normales. Agresión fea. Things Riot does. Algo así. Voy a saludar gente aprovechando. Quiero saludar al Nightbot. Vaya, están mis saludos. No mentira. Sobre mal. Aquí la lista del stream me dice que están. Espérate, dejan de entrar las personas. Quiero ver si se actualiza. Vamos a ver. Saludos a Adelki05, a Basti el Moti, a Cape, a Whistle, a Electrical Skateboard, a Esmeram, a Hunter, a Larry, al meme. Creo que el meme 21 Void es. No, es Shooter. ¿O sí? ¿Será? Creo que no. Pero igual, no, porque tendría que ser Zoid. Tendría que ser Zoid, no Void. Ah, un saludo aquí. A Zoid. Un saludo a Zoid que. Que se le reinició la PC. Grande Zoid, grande. Bravo. Spots, saludos a. Bueno, ahí está vos. ¿Ves? Sabía que era vos. Saludos al señor Kandray otra vez. Y saludos a Viejo Prox. Digo, Prox. Porque es el único que me di amor a mí mismo. Sí, probablemente. Things Right Does. Dice, si dejan que Valor Scaler va a ser muy fiel para ellos. Sí, eso sí. No pueden dejar que Valor. Pero del otro lado, saludos a Spots. Del otro lado hay un Trundle que puede deshacer a Illaoi. Sí, claramente. Ajá, ese es el detalle. Igual Ornn tanquea bastante. Tanquea súper bien. Y puede ser súper útil, Ornn, si con esa ulti se lo logra conectar bien, si logra levantar lo suficiente para que Orianna pueda ultiar. Creo que lo que más depende de Wildcats para tener una teamfight, digamos, formidable, una teamfight en la cual es imposible que pierda. Depende bastante de Ornn y Orianna, para que con ese combito levante gente, muera mucha, pim pam pum, mueran todos, y si win, de toda la vida. Sí, claro. Claro, eso siempre. Hay que tener mucho cuidado cómo se va a jugar. Como siempre, el foco en los junglas. Curiosamente, este split ha sido de junglas. En este caso, Chris contra Amnesia. Va a ser muy buen duelo. Chris Neve, que siempre nos mostró ese rostro agresivo, ese rostro violento en las partidas. A pesar de utilizar campeones como Nunu, como Ivern, que lo vimos bastante en Aspirantes el año pasado, ha sido un jugador que siempre nos ha mostrado hecho. Y eso, y hoy con Ivern, curiosamente estaban poniendo ahí en el chat, Ivern es el jungla más agresivo que conozco, y por más soporte y por más segundo soporte que se le vea a Ivern, es cierto, esa cosa es demasiado agresiva y no me lo puedes negar. Sí,
Sí, es súper agresivo. Si es que Ivern es irónico porque no parece un campeón agresivo. Porque lo ves allá hoy y te demuestra que te va a partir la cabeza. Cambio a Ivern, no. Ivern dice, no, no, ¿sabes no. qué? Te voy a dar una plantita y te voy a hacer feliz. Toma una plantita. No te preocupes, solamente te voy a robar toda la jungla. Pero vos no te preocupes. Vos no te preocupes. Solo te voy a dar un poquito. Solo te voy a robar todita tu jungla. Te voy a dejar sin experiencia, te voy a dejar sin mejoras, te voy a dejar sin nada. Pero no te voy a matar. Así de simple. Y de paso, a mis laners les voy a dejar también una mejora. Porque, ¿por qué no? Que puede salir mal. Claro, claro. A mí, exacto. Exacto. Sí, que, fiesta, bien madre, lo dicho. Bien lo has dicho. Es que amar es compartir. Y esa es la enseñanza que nos da Ivern. Ivern ama a todos. Claro. Claro, amar es compartir, ya sabes. Saludos bueno. A Beto, que anda por ahí saltando como Toto Dive. Dice por acá: el Trundle tiene que hacer ruta hacia bot y forzar un dive antes del nivel 6. Zaya y Morgana deberían tener presión de línea para permitirlo. Pero es que el problema aquí es que hay una Caitlyn. Eso sí, hay una Morgana que si te posicionas mal con la Caitlyn y te va a castigar muy duro. Te va a castigar durísimo. Creo que es poco confiable que suceda, principalmente porque si Tadic da su stun bien, se te puede arruinar todo el dive así, por la cara, llega stuneado, adiós. Y si antes del CEO, obviamente Trundle, ni Morgana, ni Zaya son relativamente tanques. Y tampoco es que Trundle tenga una manera de cómo curarse con, por ejemplo, el Olaf. Entonces creo que no es tan confiable, pero al menos no creo que es... Para que ganquee a bot. Creo que puede forzar más en top o un poco más en mid. Si le fuerza a cualquier W y si puede le saca el flash. Ah, claro. Claro, claro. Pero que la verdad es que sí necesitan tratar de detener esa fuerte presión de Caitlyn. Porque es un campeón que te va a presionar desde el primer minuto. Sí, es que Caitlyn que tiene eso, por su rango ayuda bastante a tener una buena presión de línea y tirarte atrás. Es que con Caitlyn, cuando te lanzas atrás, poco a poco te vas a toda la vida. Gracias Caitlyn. Sí, una Caitlyn. Así son, así es el amor de ellas. Me encanta la verdad, a mí principalmente me encanta ver el dúo de Amnesia e Ineffable. Precisamente porque creo que ambos se combinan súper bien. Uno ayuda al otro a escalar bien. Se han visto en ocasiones anteriores en el top tier como Amnesia hace todo para poder ayudar a Ineffable si Ineffable va un poco atrás o viceversa. Para sacar ventaja, más que nada en early, Ineffable con Jax es un peligro completo, por eso que creo que siempre está baneado, porque es un... El Jax de Ineffable es molesto, sí. Lo hemos visto cargar partidas con ese Jax. Es molesto. Bueno, hablemos un poquito, hablando un poquito así, un poco de panorama, pues Valor cayó 2-0 contra Azure y Wildcat cayó 2-0 contra Wolfpack. Así fueron las partidas anteriores de esto. Sin embargo, Wildcat en fin de semana pasado jugó el torneo de Comic-Con, despachó al equipo de los Azure Knights, pero... perdió en semifinales contra Death Squad. Death Squad tomó su... Death Squad ganó, lo que a mí mismo personalmente... Tomó su venganza, tomó su venganza de la semifinal. Porque fue venganza de semifinal. Es hoy, ese todavía no tengo fecha, se las daremos en la semana, muchachos, la de la final. Así que estén pendientes, por favor, estén muy, muy pendientes. Y el ban es hoy, el que no se ve es hoy para la gente que no... Pues que está preguntando ahí, es hoy, no se preocupen. Bueno, retornando, o sea, sí, sorprende. A mí me sorprende bastante que haya ganado Death Squad, pero lo jugó muy bien, la verdad. Fueron tres partidas muy intensas. Eso la verdad es que se demostró. Jugaron bastante bien. Creo que jugaron mejor ahí de lo que han jugado en todo el top tier. Lo siento, tenía que decirlo. Pero a mí me sorprendió precisamente porque varias partidas de Death Squad aquí en el top tier se han visto algo flojitas. No creo que no terminan de despertar su potencial. Es como que una partida la juegan con todas las ganas y la otra como que también le bajan un poquito la fuerza. Algo así. Extraño.
Pero principalmente es como que ahí jugaron bien. Creo que como era un torneo de un solo día o dos, si mal no me equivoco, Dos no lo días. recuerdo bien. 2 días cada, exacto, gracias. Como era un torneo de 2 días, creo que pensaron que es más fácil, es más corto, vamos a terminar más rápido. Todo bien. Y salió bastante bien. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de ir a verlo. Iba a pasar a saludar, pero estaba lleno y medio flojerito. No me fuiste a saludar. Y estabas ahí, no me fuiste a saludar. No, es que te No, dije, no, 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 no. No, no. ¿Qué? yo dije, ahí está Chess el grande, mi amigo Chess, el mejor de todos. Así, yo lo No me pensé viste a saludar siquiera. No, no, no. Me duele, me duele. Me en duele. mi mente el saludo te llegó. Fue telepatía. Sí, Un saludo, saludo a Mr. Abaddon. Dice que él es de Honduras y nunca ha visto que hagan torneos así. Espero algún día ganarlo. Tengo un amigo de Honduras que está haciendo torneos y también nos apoya aquí en el casting, así que deberías de hablar con él. CJ se llama. Y bienvenido, bienvenido, Abaddon. Abaddon, aquí a la Top Tier, partida del tercer lugar. Gracias por estarnos viendo. Dígale a todos tus amigos de allá de Honduras que juegan, que se pasen un rato, que nos acompañen aquí con Kandra y yo soy Chess. Vamos a entretenernos un rato. Voy a intentar. O intentarlo. No siempre se puede en la vida, pero eso. No todo se puede en la vida, perdón. Esa es la palabra correcta. Pues no sé, tengo. No sé, ¿qué expectativa tienes de la partida? De esta. Por lo menos de esta, de la primera. ¿Qué espero? Ajá, ¿qué esperas? Uf, uf. Por ser la primera. Yo espero una partida extremadamente táctica. Muchísimo cuidado en ambos lados. Un pequeño tanteo a probar qué puede hacer. A pesar que se conocen, a pesar que son dos equipos que ya se conocen por el split y todo eso, esto es un mejor de 5, ¿no? No es lo mismo a no es lo mismo. A la partida del formato del torneo, que es el mejor de 2, tampoco es un mejor de 3, que varía bastante. Es un mejor de 5. Aquí pues debes jugarlo diferente, tienes que tener una mentalidad diferente. Y me parece que la primera partida va a ser tanteo, tanteo, toquecito para acá, a ver qué pasa si hago esto, cómo reaccionan, a ver si hago esto otro, de qué forma van a reaccionar, a ver qué van a proponer. Y entonces, creo que va a ser una partida muy táctica, creo que va a ser una partida muy bien, muy, 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 muy analítica, de ir viendo, probando. Así, así dando toquecito de decir, bien, por aquí veo problemas, aquí también, aquí podemos aprovechar, aquí no, y eso. Entonces es lo que yo esperaría, es lo que yo espero. Que vaya a ser así es algo totalmente diferente, ¿me Va, entiendes? ya es donde discrepa un poco. Ajá. Escucho, yo escucho. Pues, personalmente yo creo que la primera partida, siento yo que va a ser un poco desorden, siento que se van a tirar a matar a ambos, van a jugar con todo, van a jugar a ver quién saca el primer juego. Y dependiendo de quién sea el vencedor, digamos en caso de Valor, creo que igual en la siguiente partida puedo jugar más cauteloso y va a intentar sacarle ventaja poco a poco, jugando con objetivos. En ese caso, en caso de que creo que Wildcat sea quien se lleve la primera victoria, creo que Valor va a intentar jugar un poco más agresivo sin cometer errores simples. Digamos, jugar agresivo suficiente como para forzar que Wildcats tengan que retroceder poco a poco en toda la partida. Creo que así va, un poco así va a ser la partida. Un poco más de ahorita tirarse, darse con todo y ver quién saca la partida y luego ya comenzar a jugar con tácticas. No sé, eso espero yo. Ok, creo que discrepamos un poco la opinión, pero igual esperamos los dos que haya una buena partida, ¿no? Creo que en eso no vamos a discrepar en nada. Confío yo en que soy pagar. Hay que tener cuidado con Zoid. Es un sujeto capaz de ponerse en medio de la pelea y pegar. En serio, en serio. Ya lo hemos visto. Como que tiene un campo de invisibilidad de que no le hacen focus de pronto. Es raro, eso es raro. Pero a veces Lo odia. pero a veces se le arruina esa pasiva y se queda ahí, se pone en medio de todo el mundo y es el primero en morir. Y explota. Soy Machine Broke. Saludos al panda que dice que no tiene voz. Hola, panda. ¿Por qué no Grande, tienes grande voz, panda. panda? Te amamos, panda. Perdón. Vamos a ver. Vamos a A mí me ver. encanta la polivalencia de Heru. Que Heru yo lo he visto jugar de mid algunas veces, de support, que otras veces de top, que otras veces de no sé qué, otras veces me encanta. Heru me encanta, es tu polivalencia.
Juega de todo. Juega Sí, con juega de todo. todo. Va con todo, juega de todo, pero lo juega bien, que es lo importante. Bueno, vamos a ver, ya comenzamos la partida. Voy a poner las cositas aquí del overlay que se las había quitado. Ya la he puesto. Si por si no saben, pues yo soy el que. Pues yo quito y pongo los overlays. Ahí está, comenzamos, comenzamos, comenzamos. Y vamos entrando con toda la farlanaria, con todo el deseo y el poder. La partida en tercer lugar. Y ya estamos, Kandrai. Por favor, aplaude, aplaude, aplaude. Eso, eso, eso. Sí me gusta, sí me gusta. No podía faltar. Es que no podía faltar. 29 segundos, una pausa. Esta partida pinta súper bien. Es una premonición de una buena partida. Sí, Cuando sí. ponen una pausa en LoL El Salvador, es como que. Uff, Te avisa, es como una preparación, te dice, ¿sabes qué? Esta partida va a ser buena, prepara el uff. Sí, bot. sí, sí, Y vos estás en tu casa como, uff, esta partida, uff, sí. Uff. me va a dar miedo. Saludos a Marceline, que clases de él sí es esta, no lo sé, joven. Aquí siempre tenemos pausas, están a la orden del día. En toda partida de LoL se ve una pausa, Hey, aunque ya vieron sea el video. por poner 5 segundos de pausa Ya solamente vieron el porque no ha habido video. pausa en toda la partida, siempre Vale. tiene que haber una pausa. Es de ley, es Pero de ley. la pausa es Y un necesaria. Sin grupo pausa no hay fuerte. LoL SB. La voz está Claro, súper que lo fuerte. ponga como La regla. canción le ayuda No es a mala idea, Beto, no es mentalizar mala idea. que va todo siendo normal. Ese está más Pero choriciado. sí. Pero sí, saludos a Que Delawin. no sé qué. Saludos a Delawin. Tenemos mucho, mucho de verlo aquí al joven. Comenzó. Saludos. O sea, es que vale, por ejemplo, si ¿Dónde me está Link y aturden, Deadly? no Ellos no pueden sé. jugar. Cuando ya no Saludos, pueden, Shade. cuando Ellos no no pueden pueden jugar jugar de aquí. Torres, Porque y todavía ya no no pueden pueden ser ser Mercenarios, metieron al entonces equipo de necesitan Ivalo aturden. rápidamente ingresando por la Entonces, zona. necesito aturden, Y necesito aturden, necesito aturden, necesito que me Superior aporten y luego ya sé. Me quieren, voy para donde sea. quieren sangre, me parece, pero no, no pasa nada. Solamente mostrando sticker ahí, Rem llorando, unas Ese cuantas está maestrías. tan Y choriciado, bueno, loco. gente, Los taunting. claro, para mostrar así, ah, yo sé No, usar no, esta no, cosa. no, O al menos lo he usado tantas veces, tanto no, tiempo que me saco maestrías. ¿Te la regalaron? Uy. Sí, dijo Red. Bueno, Soy pues, indignado, este no se rinde. Maestría. súper Claro. Bueno, un mega. centinela profundo de O sea, parte no puede de ser que Valor. sean tan Espérate. Creo hallones. que me confundí al momento de decir. Dije, Ese creo que está dije que Valor era el agresivo, demasiado pero no, había sido Wildcat. Creo que me confundí ahí. Pero sí. Vemos ya una centinela profundo de parte de Valor muy bien realizado para al menos indicarla a Chris. Mira, Chris, van a empezar en la mejor azul. Así que puedes programar toda tu ruta e ir a robarle la mejora roja a Amnesia. Pero hay un centinela ahí en la mejora roja de Amnesia que ha dejado Ineffable. Y empezamos ya la agresión. Hay violencia, violencia Ya rápida, comenzó. violencia. Es lo que te iba a comenzar a matar y luego iba a pensar. Golpea primero, luego pregunta después. Es exacto. Claro, Tengo enseñanzas curiosidad de. de Ajá, qué ruta hará dígame. Chris y cómo se va a desempeñar en early. Tengo cierta Sí. curiosidad. La verdad que sí me da curiosidad. Sí. ¿Dónde está el Levi centroamericano? Oye, no lo sé, Rick. Lo que me Parece cayó falso. mal. Yo no sé, joven, pero. Hola, yo soy Chess. No me llamo Levi, soy Chess y no. No, no sé si sea un Aún Levi. no. Aún no, me falta poder todavía. Agresión de parte de Huesos. Quiere el esqueleto de Ineffable que está presionando muchísimo. Está retrocediendo. Primera vez que me sale. ¡No! Destello rápidamente. Destello. Mucha, mucha presión de parte de Huesos. Pero se va acercando Amnesia. Se va acercando Amnesia sobre el carril superior. Ya quiere ser esa presión. Mientras tanto, carril inferior va al Destello de parte de Huesos. Le va a poner un pilar de hielo perfecto. Viene la presión. Una mordidita. Le dice pequeñita. Quiere salir. Destello, Destello. Va a haber Destello. No, se va a meter bajo terreno. No le importa nada. Destello para el frente. Se equivocó. No, sí, primera sangre. Y se la lleva Amnesia. Primera sangre que manda un Destello. No tenía Destello tampoco Huesos. Comenzamos, Kandrai. Por favor, dime qué pasó ahí. Pues, precisamente creo que Amnesia llegó de la nada, creo que no se esperaba en ningún aspecto Huesos que subiese tan rápido. Y no sé, se está viendo, fue muy tenso, creo que fue muy rápido, pasó todo muy, muy el esto aquí, te pego, te mato, salió súper rápido. Y Amnesia, me encantó su agresividad como para hacerse hacia adelante. Y jugar por el todo, dijo, si me va a primera sangre me la llevé. Y no sé por qué, pero subió a nivel 3, obviamente sí, no sé por qué. Me refiero, no sé cómo, subió a nivel 3.
Y venía de ruta, venía de ruta. Acuérdate que venía de ruta, venía de ruta, venía de hacer sus dos mejoras. Eso le ayuda muchísimo. Me refiero al sentido de que fue como muy, muy circunstancial. Exactamente, subió a nivel 3, fue bien. ¡Wow! Y por eso no murió, y salió súper bien. Creo que Amnesia jugó súper bien ese. Boss, primero ese ganqueo, súper bien. Boss D estaba todo planeado. Y ahora es el turno de Chris. El turno de Chris, en el favor, que está a punto de recibir la llegada de Papá Noel. Digo, es Chris el que quiere hacer un poco de llegada. No va a poder retenerlo, se va a escapar tranquilamente. Pero sí, lo castiga un poco, lo castiga un poco. Chris es muy diferente. O sea, son dos campeones muy diferentes. Va a ser muy complicado. Sí. Mientras no agarre Chris, va a ser muy difícil lograr cazar así nomás en el favor. Sí, sí. Precisamente porque, por lo menos. ¿Cuánta agresión? ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta violencia? No, no, no nos dieron ni chance de respirar. Stop. Lo que refiero es de que Ivern tiene por lo menos su banqueo un skill shot. Literalmente un skill shot. Si lo hace un excelente dragón, minuto 4, muy bien. Wildcats. Y por lo menos creo que Trundle es como pone el pilar, te ralentiza, entra con la W y te explota la cabeza. Entonces creo que esa es la diferencia que hace que sea más simple jugar Amnesia jugar con Trundle que a Chris jugando Ivern. ¿Cómo es? Man, es más fácil jugar Amnesia. Sí, se confunde una vez, no te preocupes. Es tan bueno que él podría ser un campeón. Exacto. Vamos ahí a Chris esperando un poquito, viendo cómo Eru se aniquila un centinela. Pero no pasa nada, ahorita de momento la partida va muy tranquila, va... De momento, el último minuto. De momento, sí. Luego de la primera sangre y un poquito de agresión carrera superior, las carreras inferiores... La verdad es que yo esperaba un poquito más de violencia de Zoe. Esperaba un poquito más de presión de Zoe, como te estaba mencionando. Pero también entiendo que enfrente hay una Morgana, entiendo que JD puede presionar demasiado. El Trundle sí, pero, o sea, con visión tú puedes, por lo menos, te da tiempo para retroceder. No es un Hecarim que venga a máxima velocidad, no es un Zac que te aparezca de sorpresa, o una Sejuani que tenga una entrada un poquito más segura, sobre todo a nivel 6, o sea, o un Jarvan también, pues. No, es un Trundle, tú lo ves venir a los lejitos y puedes aprovechar. Por eso, pero sí, pues tiene buena visión y como vos decís. Pero es mejor no forzar, ¿no crees? Mejor te estás tranquilo, te estás en media línea, estás jugando más tirada a tu torre, está muy difícil que te ganqueen. Y de paso puedes farmear bastante seguro. Sí, claro. Parte de. Okay. Es parte de esto, ¿no? O sea, porque Zoid no perdiendo en farm. Amigo, Zoid, me dejas en mal. LOL. Están ya por lo menos hitió. Llegó al 6 Ineffable. Así que tiene esa ventaja. De momento tiene esa ventaja. No, ya están los dos nivel 6. Ya están nivel 6 ambos. De hecho hay 3 nivel 6 en el dado de Valor. Sol Amnesia todavía no es nivel 6. Lo cual es sí. ¿Será en parte? No sé. No sé, es que Es que limpia más rápido a Ivern. Es que limpia más rápido. O sea, él prepara toda la jungla. El Trundle se lleva primera sangre. Entonces es como. Hey, something fishy. Vamos a ver la cantidad de. Bueno, la verdad que no es muy diferente la cantidad de subitos. Igual de Amnesia es nivel 6, no pasa nada, no hay problema. Te pueden dar amor ahora. Ya los dos tienen. Ya tenemos subyugar y ya tenemos también a Daisy. ¿Quién es? Margarita que... en español. No, por favor. Daisy. Me gusta más por la referencia, además. Mira, me llama la atención. Espera. Acabo de darme cuenta de algo muy curioso. ¿Ya viste con qué ítem empezó Eru? Con la moneda. Guay. Exacto. Se encontraron a Amnesia. Ya aparece Daisy. Ya está apareciendo con acción. Quiere levantar. Puede ser que golpee a Amnesia. Sí, lo va a levantar justo a tiempo. Perfecto. El deseo para el frente. También deseo defensivo. Para aparecer a Eru. Eru al rescate. Pero atrapan a Zoe con un hechizo oscuro. Tierra maldita. Un poco de daño. Tiene que salir de ahí. Pero aparece también Firbush con Amnesia para afuera. Carcelero que hace de la suya. Tiene una ignición encima. Firbush ahí. Castiga a Zoe también bajo su torre. Quiere andar para Carcelero. Va a haber doble aturdimiento. No va a pegar. El tormenta de plumas que no va a golpear justo a tiempo. Van a salir de ahí uno por uno. Cada quien va a sacar de lo suyo. Mientras tanto, Carrillo Superior está haciendo amor. Pero aparece Daisy, quieren atrapar. Atrapa muy bien allí. Dizur tiene problemas. Sin embargo, viene ya un esfero. ¡Uy! Disonancia que podría acabar. No acaba con la vida de Chris.
justo a tiempo, pero esa maldición para Inefo tiene problemas. No sé si va a caer ahí una definitiva de parte. Bueno, si sí va a venir un llamado al dios de la forja. ¡Turdimito un destello! ¡Muy buen destello! ¡Van a comer con mi Inefo! Tentáculos de la justicia acaban de llevarse la divinidad de Ilaoi a su favor a Inefo en el carril superior. Kandrai, te lo dejo a ti. Wow, creo que hay que resaltar excelente jugada por parte de Huesos. Buen salto de fe. O sea, excelente, la verdad. Buen salto de fe, literal. Buen salto de fe. No, no puedo decir otra cosa. Sí. La pelea de Botlin fue un poco, digamos, bastante. ¿Cómo se? Ah, se me va a hablar en español. Un poco desordenada. Desordenada. Sí, sí. Ah, un poco desordenada porque si te cuentas, unos peleaban por un lado, otros peleaban por otro, otros morían por un lado, otros morían por otro. Zoid, que se metió, digamos, muy como vos dijiste, se metió muy en medio, muy a diestra y siniestra a ver a quién le pegaba. Y que terminó costando, terminó dando esa muerte a Fairbush, que Fairbush ya vimos que poco daño no hace exactamente, dejando a Ivern a como 54, creo que lo dejó, pero dejó así no a nadie. Dejó casi nada, no, casi nada, la verdad. 30 personas en el stream contra ahí. Wow, casi nuevo récord. No, la verdad es que no, pero ya tenemos ratito, como tenemos ratito sin stream y todo eso, pues obviamente creo que la gente nos olvida, ajá, pero no, mira, nos vienen a dar amor, nos vienen a dar cariño, sí. Mucho love. Me encantó GG the Sub, cómo jugó Morgana, cómo fue paciente, buscó el lugar adecuado para meter sus Q. Y al final terminó ayudando bastante, terminó haciendo que Zoid muriera en primer lugar. Y también terminó siendo de que el engage cesara, que ahí muriera, que sabes qué, aquí quedamos, paz, por favor. Yo digo que se para todo y todo se detiene. Vamos a ver, bueno, muy buena diferencia de súbditos que está sacándole Rem a Zoid. Son 20, bueno, son 10 súbditos de diferencia. Casi 20. Inefo para el frente que quiere lastimar también Amnesia, que quiere acercarse a la zona del carril superior. Hay dos sentinelas, uno de cada color, así que al menos ya se vieron. Pero sí, Amnesia tratando de atacar. Va apareciendo Chris en el carril inferior mientras la cámara nos llama al carril superior. Quieren hacer mucho daño. Muy buen escudo negro de parte de Gigi de Sur, la tierra maldita que sale demasiado. Vamos a ver una excelente definitiva de parte del Zari. Que olvidé el nombre de esa definitiva. ¡Uy! El cronómetro a tiempo. Pero ¿será suficiente? ¿Será suficiente? No, señora Amnesia. Castiga huesos. Se lo lleva. Y en el carril inferior no pasa nada a tiempo ese deslumbrar cósmico. No se llama así. Se llama... ¿no? Ahorita arriba que se me olvida. Resplandor. Un saludo para Matthew Mordo, que me está diciendo que... Que hola. Que lo haga. Un saludazo ahí a mi compañero, a mi colega. A tu colega Amnesia. En teoría, la siguiente partida va a jugar él. Así que vale. ¿Cómo cambia el juego de Valor ya con él? Porque podemos, como te dije, se pone de frente, va apareciendo muy buena de parte de Carcelero, se pone en el frente utilizando el Valkyrie, está haciendo demasiado daño a Amnesia, sin embargo el escudo negro para evitar control de masa, también Fairbush haciendo de las suyas, y el dragón que estaba muy muy peleado regresa a su cueva a descansar un momento más en lo que todos se replegan, porque aparece Amnesia, porque apareció Carcelero, porque también llegaba Fairbush y tenemos otra pausa grande. Alto. Sí, una pausa. Luego de acción, una pausa. Descanso. Luego, para tu garganta. Un ratito. Sí, exacto. Un poco de descanso para mi garganta. Y ahorita hablamos un poco. ¿Cómo has visto esta partida? Toda la dinámica de la misma. Recuerdo cuando dijiste que iba a jugar agresivos. Y en efecto, lo que ha ocurrido, si te diste cuenta. Han jugado súper agresivos, ambos han jugado a matar, han jugado a ver quién saca la ventaja de cualquier manera posible. Y de momento creo que Wildcats ha aprovechado más esto. Creo que Trundle se ha visto un poco más, por lo menos en top, ha dado un poco más. Inclusive en esa pelea que se hizo abajo, él fue el que la comenzó, pegándole a Chris, comenzando ahí, que te pego un pilarazo. Y algo como, qué frío. Entonces, por esa clase de cosas, de momento Wildcats saca más ventaja. Y lo va bastante bien, realmente le está yendo bastante bien, tiene más presión en el dragón, casi ahí, casi le terminan dando vuelta a la jugada a Valor por la Valkyria de Carcelero. Barcelero, wow. Ese es nuevo nick. Es por Valor. La V de Valor. Y realmente creo que una partida tiene bastante dinámica. Hay bastante, digamos, bastante juego, por así decirlo. Como bastante, no sé, movimiento, es como que
quieren ganar, güey. No, claro, sí. ¿Quién no quiere ganar? He visto partidas de Valor que juegan a todos menos a ganar. No es por nada. Gente, díganos ahí por favor en el chat qué les ha parecido la partida, cómo les parece, con quién van, con Valor o con Wildcats, quién creen que se va a quedar con el tercer lugar de la top tier, qué les pareció el Comic-Con también, cuéntenos qué les pareció el hermoso Comic-Con donde Kandra llegó y no me quiso saludar. Sí, te saludé mentalmente. Igual, no, había dije, mucho. Estás casteando. ¿Por qué voy a llegar ahí? ¡Hola, Ches! Ahí me, llega. Vos llega. Yo te saludo desde el micrófono. Yo lo hago, en serio, yo lo hago. No, estoy diciendo que no lo hiciste, pero te iba a interrumpir en tu momento de trabajo. No importa, estamos para saludar gente también. Para eso, ni me pagan, así que. Así que yo pongo las reglas, soy el jefe, recuérdalo, capito. Ah, cierto, se me olvida, perdón. Está imponiendo. Bien, dice Jonte. No es lo de saludar si no hay plazo, es un clásico, Por cierto, para cómo está eso, para dar un poco más de información para las personas interesadas acerca del día del internet, el torneo que será de 1v1 en el Crown Plaza. Ah, sí, uno sin camisa. 1v1, Pero en serio, sin camisa. No sé, siempre lo hemos llamado así, uno sin camisa. Yo estoy esperando el día en que volvamos a hacer Chester Treeline. Ay, solo porque es negra. ¡Qué basura! Tengo mucho tiempo de no ver un Chester Treeline. ¡Qué racista son, Nata! No solamente. Bueno, se debe ver. Se pueden hacer, supongamos, si están equipitos. Se empiezan a pegar entre todos. Siempre es divertido ver gente pegarse. Sí, siempre es. Así que, gente, ya saben, el 17 vamos a estar en el Crown Plaza con el Día del Internet. Vamos a tener uno a uno sin camisa, YOLO Reborn o YOLO Regresa. No me acuerdo ni cómo se llama, de tantos YOLO que hemos hecho. Pero el primer dragón de la partida se lo quiere hacer el equipo de Wildcats, ahí está. No, el segundo. ¿Quién es el primero? Espérate. Lo hizo el primero. Amnesia y Firefush lo hicieron al minuto 4. Fue súper sneaky. Sí, demasiado. No lo vi. No lo vi, pero no quieren dejar hacerlo. Eru está por ahí en la zona poniendo sentinelas para que Gigi Sub empiece a forrarse de dinero, pero ya parecía Chris tratando de hacer la maldad, sacándola de la cueva del dragón. No quieren que se acerque por ahí. Muy buen trabajo de ambos equipos tratando de evitar que se consiga gratis ese dragón. O sea, a menos que tenga algo por qué intercambiarlo, no creo que alguien lo vaya a descuidar tan fácil. Pelea de meta por San Carril Superior, se están dando demasiado fuerte, aún así Huesos se está recibiendo más daño de lo que debería. Ese dios forjador pega durísimo, sin embargo vienen ya los tentáculos, he visto suficiente, bueno, no lo diré porque estamos en horario familiar, me acabo de acordar. A partir de las 9, a partir de las 10 creo que ya puedo utilizar ese chiste, pero son las 7, 7 pasaditos. Perdón. Ah, no, son las 8, por Dios, wow. Es que mira, lo de los metapods fue. Ah, sí, entendiste la referencia, yo sé. Tierra maldita parece Daisy, carrera inferior, muy buen escudo negro para evitar un levantamiento de parte de Daisy. Daisy. Sé que entiendes la referencia. Daisy. No, Daisy. No me gusta Margarita, ¿no? No, a nadie le gusta. No. Pero ahora digo, ¿sabes qué? Margarita. Yo, bueno, gracias, Riot. No me gusta el nombre, pero es tu voluntad. Para mí, Daisy. Prefiero Daisy. Mejor me quedo así. Pero mis ojos no. Sí, ¿habrán casteos para el torneo uno contra uno? Ahí voy a estar yo. Así que, ¿sí? ¿Sí? Si alguien se anima a castear el uno contra uno, yo le presto el micrófono, no hay problema, no me enojo. Es más, aparte de vos, era otra persona. Pues si llega alguien más, sí. Es igual que cómico. Es igual cómico. Si llegaba la gente a narrar, me decía, mira, vengo a narrar, yo le daba micrófono. Ah, sí. ¿Qué jefe más permisivo? Claro, para eso están levantamiento de parte de Ineffable Huesos, que quiere castigar un poco, sacar el alma para castigarlo a nombre de Nagakaborus. Sí, así se llama, ¿no? ¿What? ¿Señor? No, así se llama la deidad de Ilaoi. Creo yo. No recuerdo. No he leído el lore.
Nagakaborus, algo así se llama. Si alguien lo puede buscar, por favor, pásenmelo ahí en el chat porque no me acuerdo ahorita bien si es el nombre correcto. Y por cierto, Amnesia Castigando sacó un heraldo de la grieta totalmente gratis. Ah, no. ¿A qué horas? ¿What? Sí, ve, ahora yo sí me doy cuenta. Pero sí, recibiendo mucho castillo, bro, tentáculos. Ya está ahí Amnesia en el jardín superior. Ponen un... ¿What? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese sentinela? ¿Qué pasa, sentinela? No, es lo de la criptomancia. Ah, bueno. Destruye rápidamente. Muy buen pilar. Lo va a retroceder. Aún así está bajo los pelos de los huesos. Salto de fe. Van a salir todos de ahí. No hay ningún problema. No reciben demasiado daño. Se le enfadó un poquito de amor y cariño. Bueno, Amnesia tiene que salir corriendo porque le está siguiendo la maldición. Sí. Le está siguiendo la maldición. Es como que corre. Y ahora castiga. Vemos un as bajo la mira. No pasa nada. No van a atrapar a nadie. Pero tiene la ventaja en ese momento el equipo de Valor. Pero Fervo ya se va acercando. También también se quiere que se va a llegar a doble arbusto ahí protegiendo la visión. No saben cuánto tiene ese dragón. Está siendo castigado. El dragón, de hecho, el mismo parece que no reacciona. Pero aparece Fervo. Va a ponerse a estar en medio. Le va a robar visión. ¿Sí, no? Se lo lleva. Ese dragón va a ver una redención. Redimido todo el equipo de Valor. Muy bueno también ese resplandor cósmico. Y aparece en ese corriente a máxima velocidad. Quiere separarlo a todo el mundo. Onda de choque. Van a agarrar a Chris Krieger, que estaba recuperándose. Pero va a morir a manos de Amnesia. Pero se llevan un dragón de los de las montañas, llamado al dios de la forja. Y Nefo, que va a levantar al salto de fe. No hay salto de fe, va a querer defenderse, no puede. Es el 1-1-1, lo gana Invocación del Heraldo de la Grieta. Quieren llevarse la primera tarjeta de guerrero inferior, el equipo de Wildcats. ¿Kandrai? Wow. Bueno, no, hay agresión todavía, hay agresión. No, sí, Kandrai, sí. Tengo micrófono. Ya. Gracias. Realmente fue un poco desordenada esa pelea, si te das cuenta, jugar un poco. Creo que cada uno le pegaba lo que quería, no se enfocaba en un solo lugar. El dragón estaba ahí, y estaba como bien, gracias, te queremos, dragón. Y uno le pegaba un básico, luego se van hacia Rem, o a que tenía más cerca, luego otra vez al dragón, y así está. Fue un poco desordenado por parte de Valor. Se van llevando el dragón, claramente, pero a costa de contra Kirby por parte de Amnesia, la primera torreta de abajo. Y creo que también murió. Y murió también huesos arriba. Huesos muy arriba. Sí. Pero eso fue. Pero eso no fue consecuencia de. Eso fue otra cosa. Porque Nefo lo jugó súper bien. Hizo comentaba porque ya le habían forzado antes la ulti. Sí, es cierto. En esa aparición. Pero fíjate que al principio parecía muy bien ganado ese dragón, a pesar de la muerte de Chris. Me parecía bien. No me daba ningún problema. Sin embargo, torreta inferior. Pues ya como que ya pesa, ¿no? Ya pesa sí, mucho. Claramente. 400 de oro no es como que no se sienta, madre. Sí, duelen mucho. ¿El momento? Dale. He visto poco de carcelero, no sé, siento que he visto muy poco de esto con estado muy presente. Para tener un Corki no lo he visto tan presente en la partida. Yo en lo personal, ¿verdad? No sé. No me tiren palos ahí porque digo las cosas. Yo estoy lo que veo. ¿Quieren hacer el ingreso? No va a pasar nada. Daño sobre GG de Sur, pero no pasa nada. No, es que literalmente ahorita no está pasando nada. Solo hay amor y cariño. Solo cachetadas. Cachetadas. Buenas cachetadas. Me acabo de acordar de la pelea de Mota, pot. Es que te odio. Señor Nefo, ¿qué crees llevando usted hoy? ¿Por qué, Nefo? ¿Por qué tan adelante? Tengo que en un momento se van a comenzar a pegar, sí, por la cara, venga, te voy a matar. Claramente no deberían, porque Fairbush está en top y está más cerca Valor. Hola. Hola, lo siento, estoy tratando de hacer unos arreglos aquí en el micrófono. Pero no sé, no puedo hacerlo, no sé por qué. Estoy revisando mi micrófono. A ver. Micrófono machín, bro. Micrófono. ¿En qué momento va a pegar? El micrófono. Nuevamente esta gente va a pegar. Veo muy adelante a Fairbush. Veo a Orm que está flanqueando en este momento. Creo que va a comenzar ya la pinta prácticamente.
Sí, acabo de ser llamado a Dios de la Franja, funciona muy bien. ¡Onda de choque explota! ¡Ya soy! No puede aguantar resplandor cósmico. No lo hará salir a tiempo, sino para que yo insulto que va a salir castigado. Carcelero que está muy débil. Carcelero que es castigado también. Muere carcelero Ferbus que se pasa, pasea por ahí con nada de vida. Nadie lo logró golpear, nadie lo vio. Huesos que va a salir volando por ahí. Y bueno, me agarraron en sorpresa. Ese tiempo me agarró un poquito de sorpresa porque estaba tratando de arreglar el micrófono. Y no pasa nada, no pasa. Bueno, sí pasa mucho porque acaba de morir medio equipo del equipo de medio equipo de Valor. La torreta que había central cae también. Vimos a Ferbush caminar ahí con miedo, con mucho miedo, pero un destello extraño. Diría que fue un destello muy extraño el que hace en esa posición. Y dos torretas para favor del equipo de Wildcats. Excelente la jugada de Wildcats. Que Andrei, esto es tuyo el análisis, por favor. En lo que yo sigo dándome duro con el micrófono. Fue exactamente lo que te dije que iba a ocurrir para que ellos sacaran ventaja. Iban a depender mucho de cómo metiera Ornstein's ulti, el llamado de la Forja, creo que se llama, el dios de la Forja, algo así. Iba a depender mucho de cómo diera esas ulti y realmente esta ulti fue bastante buena. Fue, concretó, creo que conectó con 4, si más no me equivoco. Cumplió con lo que tenía que cumplir y aprovechó muy bien para que Ferbus con esa ulti levantara 4 y pudiera deletear fácilmente a Zoid, que Zoid creo que está en una posición muy... muy adelante, creo que está muy arriesgado en esa posición, aunque aún, si ves en el posicionamiento de la teamfight, en la última teamfight está, por así decir, atrás de todas las personas. Ya. También tiene mucho que ver el hecho de que no hay, digamos, muchos guards, o no había muchos guards en el momento del río. Llegó prácticamente el Nefau de la nada, fue como, hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches, ya son las 8. Sí, luego, buenas noches. Ultió, luego Ferbush vino, y ultió también, explotó Zoid, se quedaron mucho daño. Pues estuvo en medio de la teamfight. Hueso, creo que pudo matar a GG de Sub, ¿se van a equivocar? Sí, pudo. Pero de ahí no siguió ocupando su W, que si bien ahora creo que tiene 2 segundos de CD. De cooldown creo que tiene 2 segundos, ahora no me recuerdo bien. Se quedó, siento que hubo un momento que se quedó así como en blanco, como que se quedó sin hacer mucho. Creo que él pudo definir esa teamfight, pudo haber hecho que esa teamfight se diera todo para Valor, pero al final terminó como... explotando, también solo explotó muy rápido luego. Todos explotaron. Todos explotaron en algún momento de la partida. Pero creo que él está en medio y creo que él es quien más podría aprovechar. Llamada de la Forja Chris, que estaba mal posicionado, una onda de choque que le logra levantar a todo el mundo. También el llamado Dios de la Forja. Y Nefabu que se pone enfrente, es el tanque, aguanta demasiado. También acaban de castigar con ese plumaje de parte de... excelente ahí, GG sube haciendo unos buenos grilletes del alma. Logra atrapar a dos, también huesos que no va a aguantar más. Estábamos esperando esa isla hoy, pero la verdad es que se la puso muy muy difícil. Y en el FAU de Amnesia en el carril superior, no le Eru está escondido. Eru está escondido, se va, lo vieron, sí lo vieron. Va a tratar de salir corriendo, aturdimiento de Ferbus, se va a salir. Logra limpieza, pero no va a poder salir. Valkyrie al frente de parte de carceleros, están protegiendo muy bien a Nasi. Muy buen Sonias, o cronómetro, o lo que sea que tenga. ¡Oh, señor! ¿Para dónde va? Bye, bye, amiguito, le dicen ahí. Soy... acaban con la vida de Ferbush, pero no hay problema. Wildcats castiga carril central. No va a poder hacer nada Chris porque, bueno, es un Ivern. No aguanta como un tanque ni tampoco pega como un asesino. Así que, eso. Un Ivern. Es un Ivern. Él es el amigo de las plantas. Es el amiguito de las plantas. O sea que. Él se queda en el bush y le susurra a las plantas. Hola. Dice: hola, planta. No sé, déjeme, soy raro. Bueno, ese teamfight me pareció interesante. Me pareció, en parte también un poco caótica. Bueno, teamfight. Porque Huesos está muy atrás. Se nota que está muy atrás, se ve que está muy atrás. No da el daño o no proporciona el daño que tendría que proporcionar. Entonces, en parte eso es lo que le está costando un poco a Valor. Valor ya se atrasó demasiado. Wildcat usó muy bien todo lo que tenía que usar en early. Amnesia y Nefau sacaron la ventaja suficiente para... ahorita literalmente Huesos ya... a menos que logre llevarse unas cuantas kills, logre farmear un poco más, logre comenzar a volver a escalar, por decirlo así, creo que se volvería a meter del todo en la partida, porque ya está un poco muy atrás, digámoslo así. Un poco muy... por así decirlo. Aunque... creo que no es el, digamos, no es ni un problema el hecho de que esté atrás, porque... ya aguanta bastante, aguanta lo suficiente como para que Valor pueda
hacer daño en caso de carcelero y Zoid. ¿Qué pasa? Si te das cuenta, Zoid o carcelero siempre están muy atrás, siempre se tiran muy atrás mientras está Rem y Fairbush destruyendo sus tanques. Esto es por el hecho de que Amnesia e Ineffable se van principalmente hacia adelante. Ineffable con su ulti logra hacer que, obviamente, soñar todo el terreno posible, que es lo que intenta lograr, o agarrarlos. Y Amnesia que se lanza hacia adelante y sortea a quien sea, especialmente a Huesos, creo que aguanta bastante, se cura, hace bastante daño, está bastante tanque, va bastante bien de hecho. ¿Alguien vio una Kay? Preguntan por ahí. Ahí en el chat. Dicen por acá, hablan del skin de Ina hoy. Quiero ver pasar algo entre amado Dios de la Forja. Sí, va a pasar algo. ¡Aturdido! No, señor, lo para muy bien. Aún así, lo van a levantar. Gracias por ese pilar. Le dicen, aún así, Nefamo se ha demasiado dominado. Va a caer en Nefamo. Muy mal posicionamiento, pero también Huesos no puede aguantar el deseo para tratar de escapar. Pero enfrente está el macho. Aún así, no, de hecho, que le va a generar muy buenos dividendos al equipo de Wild, que se acaba con doble doble. No, triple doble, me parece que termina siendo. Sí, termina, ¿no? Sí. Triple doble. Al final, no sé si le hicieron cabeza. Alguien, no importa. Ineffable murió, se sacrificó para el equipo de Wildcats y van a ser un Baron Nashor totalmente gratuito para el equipo de Wildcats. Señor Kandrei. Fue muy, muy, muy buena teamfight. Excelente posicionamiento. Qué bien forzaron esta teamfight. Súper bien. Es que. Valor nunca supe de dónde cayeron los golpes, nunca supe de dónde vinieron, solo veía cómo bajaban esta parte de vida, cómo iban bajando poco a poco y terminaron en un varón. Jugaron súper bien, Rem con esa saya está jugando súper bien, súper impecable, 5-0-6, muy merecido ese KDA que está manejando. Pero está jugando súper bien, está posicionando súper bien, está aprovechando todo, está sabiendo cuándo ocupar la ulti, cuándo no ocuparla, aguantar un poco más, jugar un poco más agresivo, jugar un poco más atrás, ser un poco más táctico. Me encanta cómo también, está jugando. También me parece que en la jugada anterior, bien lo decían en el chat, muy mala posición el pararse ahí en un lugar tan cerrado como esa parte de la jungla, habiendo una Orianna, simplemente el esposo la esfera le dio la orden de comando de posicionarse en ese lugar, ¿no? De choque, disonancia, y bueno, sacó una doble de forma bien. Bastante sencilla. Eso sí es un problema para el equipo de Valor, tiene que tener mucho cuidado dónde va a pelear, dónde va a querer luchar. Y si bien es cierto, castigan muy bien a Ineffable, que se lanzó al frente pensando que era tanque, se le olvidó que aunque seas tanque, si muchos te pegan al mismo tiempo haciendo el foco, te van a derribar. No olvidenlo. Torreta simple, muy buena regresada la presión con la mejora de Baron Nashor. Y a menos que Valor en este momento logre, a menos que Wildcat se equivoque de una forma muy muy fea, veo bastante difícil que Valor pueda levantarse en esta primera partida. Sí, está bastante complicado. Precisamente porque Carcelero Carcelero no se ha notado en la partida. Realmente no ha sido un revulsivo en la partida, no ha demostrado que está en la partida. No ha dicho, hey, soy Carcelero, buenas noches. No ha supuesto un problema para Wildcats. Realmente casi no se ha demostrado, igual que Zoid. Zoid no está jugando de lo mejor, por lo menos esta partida. Estoy que no está dando todo lo que puede dar. No está funcionando tan bien. Está como jugando un poco como con miedo. Vimos en las pastelinas que no ejerce mucha presión por lo del trando. Bueno, así como que o sea, yo creo que podía generar mucha más presión. Agarraron el espíritu de Fervor. No hay problema. Iré a poner un poquito de maldición. No pasa nada. Solo retroceden. Y la bendición del oh, Dios, esos tentáculos que pues te van a generar un poquito de cariño. Si te agarran, te van a golpear muy, muy duro. Che, es que clase de cosas, mira, en su tiempo libre. No, ya le dije, no puedo hacer ese chiste ahorita. Aún es temprano, no puedo hacerlo. Pero se podrá, más noche. Sí, es que se lo voy a picar a Yaoi, porque si no, tiene chiste, tiene gracia. No tiene chiste. Creo que por eso lo seleccionó temprano, para evitar el chiste. Para evitar ese chiste, porque sabía que era horario familiar y que el chiste no era muy buena idea. Pero después caen las denuncias, que no sé qué, que alguien se aprende, toda la vida, vaya, todo el día pasa. Pues suele suceder. Pero todos los días, es que no, normal, lo típico.
Nada más, nada más. Ahí, será el joven Maní 2003. No, no es 2003, es 2103. Y sí, joven, hay varios equipos aquí en la comunidad. Usted ponga ahí, escriba que busque equipo y la gente, pues, le va a ir, tal vez le diga alguno o crea su propio equipo. Hay varias posibilidades, hay muchas, muchas posibilidades. Y bueno, están leyendo otra cosa interesante. Me parece que Zoid se le ha olvidado que puede cambiar rápida, fácilmente su sentinela amarillo a sentinela azul, que le permite poner sentinelas desde una posición un poquito más segura. Muy, muy segura. Mucho. Muchísimo. Y también eso le permite, sobre todo con su as bajo la mira, si alguien se le va escapando, pues en alguna zona oscurita, poner sentinela y si le da rango puede castigar, ¿no? Pues sí, duele. Mismo esa ulti duele bastante. Aparece Daisy en acción, lograron jalarle, invocaron un espectro sin el alma. ¿Qué pasó ahí? Se le fue en la definitiva, el amado 2 de la forma no va a funcionar, que se le va a tener que salir porque está recibiendo demasiado daño a Eru, que tiene que escapar porque ya no tiene ese replantador cósmico muy bueno ahí. De parte de Fairbush, las grilletes del alma no van a cansar, sí van a castigar a huesos. Al final, muy buen destello luego de pegar un hechizo oscuro, doble para Zaya, doble para Rem. Se pone al frente y Nefold, no le importan los golpes de la torreta. Carcelero que salió ahí, muy muy débil, destello, quieren salir. Trundle aparece, se va a morder al carcelero, no señor, le dice Chris. Aún así Nefo logra castigar al carcelero. No había nadie en la prisión y fue Nese quien le termina de quitar las llaves a ese Corki. Bueno, creo que lo vamos a cantar, Kandrai. Creo que vamos a cantar el GG dentro de poco. Un buen daño, buen pilar. Y esto dice GG. GG para Wildcat. Sí, correcto. Para Wildcat, me encanta, buena partida, excelente partida, de 3 minutos muy movido, bastante presión, bastante lucha por aquí. ¿Y dos pausas? Y dos pausas, que como te dije, iban a jugar mucho a pegarse. No me creí, vos desconfiaste de mis capacidades, dijiste no, él miente. No, yo no, yo no dije que mentía, yo dije, yo creo que van a jugar de esta forma. Fue muy, muy diferente, es muy diferente que no haya creído. No. El dolor queda aquí en el corazón. Yo estoy llorando. Que no me escuches, estoy llorando. Sigo llorando. Bueno, primera partida a favor de Wildcats. Eso se pone 1-0 a favor de los Linces. Sí, Valor. Bueno, Valor tiene que empezar a pensar qué hacer. Ya fue la primera partida. Esto nos acaba de ser mejor de 5. Todavía hay 2 partidas más que se pueden jugar, por lo menos. Mínimo 2 más. Mínimo. Y vamos a ver, muchísimo daño de huesos. Eso sí, hay que destacarlo. Muchísimo daño. El daño de Zoid. No, el daño. Ay, no, Zoid, ¿qué pasó, amiguito? Porque no sé, yo creo que tenés razón. Creo que jugó con un poco de duda, con un poco de miedo. Ahí parece que tenía que haber generado más presión, que tenía que tratar de desgastar más a GGD Sub. Es cierto, te molesta con sus hechizos oscuros, con su tierra maldita, pero vos pegas más duro. Beba. Pero vos pegas más duro. Sí, y vos no tenés que apuntar. O sea, vos no tenés que apuntar, solo cliquearle encima y ya le pegas a una distancia bastante considerable. Y eso, ¿verdad? Entonces, Kandrai, análisis de esta partida antes de tirarnos a la primera pausa. Y vamos a ir con Kandrai ahorita al análisis de la primera partida. Fue muy rápida, considero yo que fue muy rápida, fue una partida muy caótica. Se dieron por todos lados, se pegaron donde cayera, se pegaron por un dragón, se pegaron por un guard, se pegaron por un invade, se pegaron por todo. Y personalmente cabe destacar dos cosas. Uno, que hueso fue el mayor daño de Valor, eso que aún iba bastante atrás. Sí, es un yaoi, sí, que su ulti es bastante daño, pero iba bastante atrás, iba suficientemente atrás, por así decirlo. Como para que se notara. Zoid no dio nada de daño, no logró mitigar todo el daño que estaba haciendo Wildcats. Que si bien podemos ver como que los daños de Wildcats obviamente son mucho mayores, para darte una idea, Morgana hizo más daño que Zoid. Rein hizo más daño que Zoid, tocar. Sí. No debería pasar, pero ahí vamos. Así bueno, que, considero yo que muy caótica. Creo que fue una partida que
por así decirlo, como una parte del trolling, jugaron a ver qué sacaba, a ver quién ganaba, y ahora la siguiente creo que van a ser un poco más tácticas, y por lo menos Valor va a jugar un poco más cauteloso, pero va a intentar sacar una ventaja, digamos, tempranera, una ventaja rápida para echar atrás a Wildcats. Tienen que. Bueno, Kendra, gracias. Vamos 1-0 a favor del equipo de Wildcats. Nosotros pues vamos a tomar un descanso. Te agradezco, Kendray, por la ayuda. Ya viene el tilteado de Marín. Vamos a tiltearnos todo el mundo. No te vayas del stream porque ahí te queremos ver. Tú sabes. Ahí puedes saludar a la gente. Saludos. Si quieres mandar un saludo, aprovecha ahorita. Antes de que nos veamos. Reincidir mi saludo a Mafia Muerto, que va a jugar 7 partidos. Y esperemos que sea una partida muy buena de ambos equipos. Uf. Bueno, señores, ya regresamos. Nos vamos a una pausa. Siguiente partida número 2 entre Wildcats contra Valor. Gracias. No se vayan, ya volvemos. Sound muted. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And